Bueno, kaixo, egun on danoi, eskarrik asko, gerturatu zeaten danoi. Bueno, urtero bezala hemen gaude, errenta kanpaina, kasu honetan 2018ko errenta kanpaina eta ondaren zergan kanpainean ba, nola jundan eta zenbakiek adirazteko. Nerekin, aurreko urtetan bezala, nere ezkerreta, Yolanda Dominguez, zerga kudeaketako arduradune, eta nire eskubita Jokin Perona ogasuneko zuzendari nagusia. Esan bezala, urtero bezala, errenta eta ondaren zergako kanpainan, balenik eta behin eskertu herritarrai, eskertu zergadunei, beak eindako ekarpenagatik, izane, ba, dakizuen bezala, ekarpen horri esker, gai geha finantziatzeko gure zerbitzu publikoek, eta dakizuen bezala, zerbitzu publiko horien gainean, babesten da gure babes sistema eta gure ongizate maila. Era bertan baitare, dudai gabe eskertu ogasuneko langileei. Izan ere, behaien lanik gabe, eta ez kanpaina honetan bakarrik, baitare aurreko hilabetetan beharrezko edien landanakin, ba, behaien lanai esker izan dalako posible, kanpaina hau ba, era eroso baten eta modu egoki baten aurrea ematia. Bukaeran eta Yolandak aurkeztuko dizkigu ba, zifra batzuk eta indikadore batzuk emango ditugu, ba, ikusteko benetan zenbateainoko alde batetik esfortzue suposatzen duen ba, gure langileentzako, gure taldientzako eta orokorrien aldundientzako, baina baita ere zerbitzu maila ba, nire ustez ikusgarria delako. Eta gero, indikadore batzukin, datu batzukin, nik uste oso garbi ikusiko ala. Esan bezala, bukaeran, kanpaina honen helburu da gure ongizate mailan babeseako behar ditugun ekarpen hoiek jasotzie eta beraz gure zerbitzu publikoek finantziatzie. Aurten, kanpainan lelua izan da, zure ekarpena guztion onura. Eta bukaeran, nik uste dut esaldi horrek beak representatzen dula ba, zein garrantzitsu eta zein importante dien ekarpen hoie danak. Guk legealdi hasieratik eta aurreko legealdi hasieretik baitare, ba, benetan azpimarra jarri deu zein importante dan ekonomi indartsu bat izatie gure ongizate maila babesteko. Izane, ekonomi indartsu horren bitartez eta kalitatezko enpleguen bitartez gai izango gea aberastasune sortzeko lurralde osoentzako, herritar danontzako eta dudai gabe hori izangoa gure ongizate maila bermatzeko moduik hoberena. Ikusiko ditugun diru bilketa datu hoiekin, baguk aurreko lau urtetan eta hurrengo lau urtetane, ba eingo deuna da alde batetik eguneroko ba gure bete beharrak, eguneroko beharrak finantziatu. Bestaldetik baita ere etorkizuna bere apustu batzuk egin, bai dakizuen bezala, erreferentzizko zentru, proiektu estrategiko batzu dauzkeu, abilen, eta dudai gabe etorkizuneako apustu batzuk egin behar dira. Baina baitare, garrantzitsue da, eta baitare etorkizuneako, gure finantza oinarriek babestie eta indartzie. Eta dakizuen bezala, edo inoiz airazi deun bezala, azkenengo lau urtetan, zorra, ba, desente jetxi deu, ze ez dakigu noiz, baina momentu ematen aizi aldako du, ez dakigu zergaitik ez dare, baina gure esku da ona da prestatzi aldun dile momentu hortan, ba, aukera gehiago izateko eta ongizate mailai afekzio gutxillo izateko. Beraz, errenta kanpainako emaitzeta pasaiez, eta errenta kanpaina hori dagokio nien, aurtene, ba, zorionez, errenta kanpainan emaitza oso positibo izan da. Guztira, 275 milioi euro itzuli ditugu eta 257 milioi euro jaso. Beraz, honen bestez, 18,7 milioiko saldo negatibo bat izan dugu. Aurreko kanpaina, 3,1 milioitan hobetuz. Badakizue, errenta kanpaina beti negatibo izaten dela, hau da itzultzea tokatzen dela, baina hemen grafikoen ikusi dezakezuen bezala, ikusi leikezue 2013tik eukideun bidie. Dudai gabe,
asko hobetzen jungea, asko hobetzen jungea basikoki ekonomia ondo jundalako, 2018ko urtie ona izan dalako, enplegu asko sortu dalako, eta dudai gabe ba, horrek eaman gaitu trajektori hau edo azkenengo urtetako ibilbide hau eitea. Emaitza positibo hauek, esan bezala, dudai gabe lurraldiek 2018en bizi izan ditun ba, parametro eta adirazle honen ba, reflejo dia. Datu danak ikusten baitugu ekonomialdetik, bai barne produktu gordine, bai salmentak, bai enplegue, langabezi tasa behare bai, ikusiko deu, ba, benetan datu onak izan ditugula eta bukaeran ba, errentan kanpaina horren reflejo da. Beraz, ba, honekin beti kumplitzen da hasieratik esan deuna. Baliabideek lortzeko ekonomi indartsu bat behar dugu. Gure ongizate maila finantziatzeko baliabideek ez ditugu izango ez badaukeu ekonomi indartsu bat. Decía en euskera que la campaña de este año también ha sido muy buena. Hemos tenido una campaña positiva para el territorio. En total, hemos devuelto 275 millones de euros e ingresados 257 millones. Estas cifras arrojan un saldo de 18,7 millones negativo, mejorando en 3,1 millones de euros la campaña del ejercicio anterior. Cabe recordar que las últimas campañas, incluida esta, han sido muy buenas. Por tanto, la comparación, y tal como se puede ver en el gráfico, la evolución que llevamos en los últimos años es muy positiva. Esta evolución positiva es el reflejo de la fortaleza que ha tenido la economía guipuzcoana en el año 2018. El año 2018 ha sido un año bueno económicamente, y así lo demuestran los distintos indicadores, desde el PIB, las ventas de las empresas, que han estado, llevamos dos años prácticamente por encima del 7% en ventas. Hemos tenido una evolución del empleo muy positiva. Por tanto, el reflejo de todo ello es la recaudación. Por tanto, la valoración de la campaña es muy positiva. Eta xehetasunetan sartzeko eta kanpainako datuek pixkat ikusteko, Jokin Perona, Ogasuneko zuzendariei, emango diotitza. Jokin? Egun onden hoi, eskarrik asko, etortzeagatik, gaurko prentxaurrekora. Diputatuak esan du bezala, nik datu, kanpainaren datuak emango ditut, xehetasun ez xehetasun. Aurreneko diapositiba honetan ikustezak eguna da, aitorpen kopuruaren garapena zein izan den esparru bakoitzeko. Lehenengo gaia esan dezakeguna da, bueno, lehenengo urteekiko aitorpenak 1,1 hasi dira, 4.281 aitorpen, eta esparru guztietan azkundea daukagu. Bai, nabarmentzea gustatzen zaigu hemen, bueno, bai guk bidaltzen ditugun autolikidazio proposamenak eta bai mekazinazizatuak, 10-etik, Gipuzkoako aitortzaietatik 10-etik 7,5-ek, guk zuzenean bidalitako baliabideen ondorioz onartu dituztela. Hau horrela esan da, baita ere, nabarmendu nahiko genuke, orain dela bi urtetatik hasitako plataforma berria, zergabidea plataforma, benetan apustu handia egin duguna, aitzindaria dana estatuan, beste lurraldeekiko eta beste ogasunekiko, eta honen helburu nagusienetariko bat da, baita ere, ba, eskaintzen ditugun zerbitzu horiei, erraztea, aitortzaiei, benetan beraien betebehar fiskalak betetzeko. Eta zentzu horretan oso erabilgarritasun erraza dauka eta internetetik aurkezten diren aitorpenak ere baita ere plataformaren bitartez aurkezten dira eta erraztasun horren isla baita ere da ba, bueno, bakoitzak daukan edo bidali diezaiek egun autolikidazio proposamen horri kode horrekin jaisteko aukera daukatela aldatu behar ditu zen gauzak aldatu eta baita ere igorri ogasunari berriro. Beraz, orokortasun baten, saiatzen ari gera esparru desberdinetan, aitortzaiei errazten, beraien beteber fiskalak betetzeko. Urrengo diapositiban ikusten deguna da, aitorpen kopuruak emaitzen arabera. Bi arloak bai itzultzekoak eta bai ordaintzekoak hasi egin dira. Irurogeita bat mila seiehun eta hirurogeita hamarrera pasagera. Eta 10-etik 6,8 itzultzera izan dira eta 3,1 ordaintzera. Hori izan da, gutxi gora bera, aitorpen kopuruen garapena. Itzultzera izan diren aitorpenen inguruan, ikusten deguna da,
Horrengo, zenbateko guztia kontutan hartzen baldin badego, itzultzeko aitorpenen inguruan 9,6 milioi euro gehiago itzuli ditugu aurten lehengo urtean baino. 265 milioi eurotikan, 265,6 milioi eurotara pasagara. Bataz beste, 35 euro gehiago itzuli dira, eta portzentajea osoarekiko, 179-tikan, 178-ra jetxi da. Beraz, zentzu honetan, diru gehiago itzuli da aitortzaileei. Ordaintzeko aitorpenen inguruan, esparrunetan ere bai, ordaintzera egokitu zaienei, 12,8 milioi euro gehiago osotasunean ordaintzeko egokitu zaie aitortzaile guzti. 244 milioi eurotik, 256 milioi eurotara pasagara. Aitortzaile bakoitzari, itzultzeko hagan bezala, 42 euro gehiago aitorpeneko egokitu zaie. Eta portzentaia lehen aipatu duena, 111. Beraz, diputatuak bere sarrera aipatu den bezala, kanpainaren saldoa 18,7 milioi euroko negatiboa izan da. Lehengo urtearekiko 3,1 milioi euroko hobekuntza islatzen deralik. Alde batetik itzultzera 9,6 milioi euroko itzulpen gehiago egin ditu du, hau negatiboa da guretzako, eta beste alde batetik 12,8 milioi euroko positiboa eduki dugu ordaintzeko aitorpenen inguruan. Beraz, saldoa lehengo urtean baino hobexeagoa izan dugu 3 milioi eurotan. Eta azkenik, kanpainaren saldoa eta garapena ikusten baldin badugu azkenengo 5 urte hauetan, argi eta garbi ikus daiteke ba ekonomiaren garapen hori, eta diputatuak datu batzuk aipatu ditu, nik beste bat jarriko dut mahai gainean, langabezi tasa 2013an 112,5 zeon, 2018an 108,2. Hori datu bat da, baina ekonomia indartsu horren ondorioz, ba ikusten dugun garapen esanguratsua, 142 milioi eurotan hobetu da kanpainaren saldoa, 2013 hartuko bagenu abia puntu bezala. Beraz, bueno, garapen positiboak momentuz jarraitzen du, eta dato makroak ere, ba, benetan ekonomia indartsu horren isla direla esan genezake. Besterik gabe, hau da nik kontatu nahi nizuena, hitza Javierrek. Oso ondo, eskarrik asko Jokin, eta orain pasako ginake ikustea ondaren zergan emaitzak. Ondaren zergan kasuen, badakizue, aurreko legealdien, ba, guretzako ondaren zerga, bueno, kasu hartan aberastasuna eta fortuna handien zerga zana, ba, garbi ikusten gendun ekonomien aurka zijoela, hau da, oztopo bat izati ez zeukela ekonomien garapeneako. Eta beraz, ekonomien garapena baldin bada gure ongizate, etorkizuneko ongizate mailan base bezala, ba, dudaigabe, ba, honen aldaketa planteau gendun. Aldaketa hori, edo erreforma hori, bi pausutan egin gendun. Alde batetik, 2015-ko bukaeran, enpresan partaidetzak salbuetsita utzi ginen, sobretodo, eta batez be, enpresa familiarrak babesteko. Bestaldetik, higiezinen balorazioen, ba, aldaketa batzuk egin ginen, bueno, kalkulua errazteko, ze momentu hartan baitare, katastruen revisioa egin gendun. Eta erabertan, tarifan eguneraketa egin gendun, hau da, tarifak hilo egin ginen. Kontuen eukio hor da, momentu hartan, guk eukendun ereduez, zehola guztiz, desarmonizauta, bai Bizkaiakin, bai Arabakin, bai Naparruekin, eta guretzako, bueno, ba, harmonizazio hori ere importantia zen. Bigarren pausu bezala, eta aurreko urtien, egin genduna zen, eskutu fiskala sartu gendu, gu ginen lurralde bakarra, eskutu fiskala etzeukena, eta, bueno, izenan aldaketaz gain, gure ustez, ondaren zergak hobeto representatzen du, Gipuzkoan bezalako lurralde baten, ba, zerga honen oinarria, eta berriz ez tarifan eguneraketa bat egin genuen, hala tarifak hilo egin genuen, eta honekin tarifak gehauzien Araba eta Bizkaien tarteko. Araban berdin, Bizkaian praktikamente. Beraz, harmonizatu ginen. Hau da, alde batetik, ba, hitzetatik ekintzeta pasau ginen, hau da, esaten genduna, gure ustez oztopo bat zana, ba, mai gainen jarri genuen erreforma bat, eta aurrea eman genuen, eta bain, ekintza horietatik emaitzeta pasau geha. Eta emaitza zein izan da? Bueno, ba, hemen ikusi leikezue, azkenengo urtetako zein izan dan ibilbidea. Eta ikusten dezuen bezala, eta hori izan pixkat gure helburue, beti esan izan deuna, hitzetan eta ekintzetan zan,
helburu berta iristeko bide ezberdinak bazaudela. Eta askoz bide zentzuzko hauek. Eta bueno, bukaeran, eta hori naiz eta 2018ko burtzan itxiera berezik itxarra izan dela. Hau da, guk oinarri bezala Gipuzkoako aberastasuna hartzen badeu, hor partideik importantena akzio edie, hor partideik importantena partizipazio edie. Orduan, partizipazio edietan, balorazio edietan, aberastasun hori neurtzeko orduen, hori baita oinarrie, ba, ze ikusi desente izaten du, burtsak nola evoluzionatzen du. Eta 2018ko itxiera, 115ko jitxiera batekin itxizun. Hau da, azkenengo 7-8 urtetako jitxieraik handiena izan zen. Benetan, jitxiera oso handia izan zen. Konparatzen badeu, 2014ekin, ez, pixkate hor zifrak berdintzen diena dirubilketa aldetik, ikuste ditugu, 49 milioi eurotan bukatu deula, 2014en praktikamente pareko. Ba, 2014en, 10.280 puntutan zeon IBEX-a, adibidez. Eta 18en itxieran, 8.500en itxidu. Hau da, benetan, konparaketa oso handi da. Aldie oso handi da, eta eragin oso handi da. Baina, importantena da, ba, demostrau nahi gendula, bide ezberdinetatik helburu berta iristi bazela. Hau da, aurreko modeluekin geukendun diru bilketa lortzie bageneukela, beste erabatea gauzak einde. Eta batez be, ba, bueno, ba, beste segurtasun bat emanaz, eta beste lurralde klase bat izanaz. Por zirto, beste lurraldiekin harmonizalta. Beraz, bueno, nik uste dut, ba, hau dala, falta zikuna ez. Hitzetatik ekintzeta pasau ginen, eta ekintzetatik emaitzeta pasatzi falta zikun. Eta hauek die emaitzak. Decía que en la campaña de patrimonio, bueno, en los últimos 4 años, hemos llevado a cabo una reforma normativa, una reforma fiscal, pasando de lo que era el impuesto de grandes fortunas, de la riqueza y de las grandes fortunas, al impuesto de patrimonio. Un impuesto de patrimonio armonizado con el resto de territorios y más acorde a la naturaleza, entendemos, de Gipuzkoa. En ese sentido, bueno, en nuestra opinión, el modelo que teníamos era un modelo que representaba un riesgo para el desarrollo de la economía y desde el principio hemos dicho que necesitamos una economía fuerte si queremos defender nuestro bienestar social. Por tanto, lo que hicimos fue, en 2 pasos, 2015 y 2018, acometer una reforma fiscal en el cual, en el 2015, en primer lugar, llevamos a cabo la exención de las empresas participadas, especialmente pensando en nuestro tejido empresarial que tenemos, un tejido de empresas pequeñas, medianas, familiares y, bueno, pues intentando proteger y que siga siendo la naturaleza familiar. Y, por otra parte, también revisamos la forma de calcular los activos inmobiliarios, sobre todo porque estábamos llevando también la revisión del catastro, con lo cual lo que hacíamos era facilitar ese cálculo. Ya incrementamos también las tarifas y ya en el 2018 lo que hemos hecho es introducir lo que nos faltaba, que era el escudo fiscal, que éramos el único territorio que no tenía escudo fiscal, y lo que hemos hecho otra vez es incrementar las tarifas para ya armonizarnos con el resto de territorios. Por tanto, podemos decir que hoy tenemos un impuesto de patrimonio armonizado con el resto de territorios. Pero claro, una cosa es lo que decíamos que en nuestra opinión era un obstáculo para la economía, luego seguimos con los hechos, es decir, con las reformas que pusimos encima de la mesa, pero nos faltaban los resultados, es decir, demostrar que verdaderamente se podía llegar al mismo objetivo por distintos caminos. Y yo creo que, bueno, pues esta cifra que iguala el resultado del 2014 representa esa demostración y teniendo en cuenta, entre otras cosas, aspectos en los cuales tenemos diferencias en cuanto a la realidad del 2014 y la realidad del 2018. Y una de ellas es la que he comentado, de la evolución de las bolsas, algo importante a la hora de calcular este impuesto,
ya que es el activo financiero que más peso tiene dentro de lo que es la riqueza, del conjunto de la riqueza, que es la base sobre la cual nosotros luego establecemos el impuesto. Para hacernos una idea, el cierre del 2018 ha tenido una caída del 15%, un cierre que ha sido el peor cierre de los últimos 7-8 años. Por ejemplo, aquí, para compararlo con el 2014, si vemos cómo cerró en diciembre las bolsas, que es la foto que sacamos en patrimonio, veremos que cerró en 10.280 aproximadamente, mientras que en el año 2018 ha cerrado en los 8.500 aproximadamente. Bueno, pues a pesar de esa diferencia que afecta a la base de este impuesto, bueno, pues hemos igualado lo que era la recaudación del año 2014. Por tanto, bueno, pues con esto yo creo que se cierra lo que nos faltaba, que era demostrar, es decir, pasar de los hechos a la acción, y nos quedaba el resultado, nos quedaba demostrar que verdaderamente se podía hacer las cosas de otra forma. Claro, a partir de ahí, pues la pregunta obvia es, ¿y merecía la pena todo el recorrido, todo el ruido y toda la inestabilidad que se generó a raíz de este impuesto durante tantos años? Y obviamente el desarrollo de la economía, si necesita algo, es estabilidad. Por tanto, bueno, pues esperamos haber cerrado un periodo desacertado en nuestra opinión, y bueno, pues nos tenemos que centrar en que la economía siga teniendo esta evolución, en que sigamos teniendo una economía fuerte, porque será la base, junto con el empleo de calidad, de la riqueza del territorio y de la capacidad del territorio para seguir financiando los servicios que sustentan nuestro bienestar social. Eta hemendik aurrea, Yolanda ipasako diotitze, ba, baitare mai gainen jartzeko eta ikusi dezagun, balen esaten ginen, kalitatezko zifra horiek, eta zein exigente dan, ba, kanpaina hau aurrea ematia. Yolanda, eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, azkenik, Javierrek aipatu duen bezala, ba, ogasunaren talde profesionalaren kalitatea goraipatu eta eskertu nahi dugu, eta horretarako, ba, azkeneko kanpainako zenbait datu azpimarratuko ditugu. Bidali diren 250.614 proposamenetik, etzetara, 185,6 onartuak izan dira. Itzulketei dagokienez, ba, mekanizatuan bataz beste egun bat eta 48 egun itzuli egin dira itzulketa horiek, eta proposamen onartuetan egun bat eta 22. Kanpainan zehar 42.542 dei jaso ditugu, konplexutasun handikoak edota bidalitako proposamenetan ba, aldaketak egitekoak, eta denak lehenengoan hartu dira 56 izan ezik, eta beste aldetik errotaburun egon dira 4.226 zergaduen, eta hauek bataz beste minutu bat eta 46 segundu itxaron dute. Eta azpimarratu nahi dugun beste datu bat, kanpainan zehar eta errenteari dagokionez, 214 idatzizko kontsultak aurkeztu dira, eta bataz beste 9,6 egunetan erantzun binkulantea bidaliei da. Eskerrik asko, Yolanda. Bueno, dudai gabe, ni naiz da ja laugarren urte izangoa, oain diken, ba, zifra batzuk harritu iten haue, eta benetan makinaria oso ondo funtzionatu behar du, Jolandak esatezun bezala, ez? 4.226 zergadun pasa, eta minutu bat eta 46 segunduko itxaron media bat izateko. Nik uste dut, bueno, eta deietane igual pasatzen da, ez? 46 dei galtzie, 42.500 deitik, nik uste dut, erronka badala, ze bukaeran gure espiritu da eta gure bete beharra da herritarrai zerbitzu ona ematie, herritarrai erraztie, lehen jokinek esan duen bezala, esfortzu asko egiten deu, bai personatan eta bai teknologien, fiskalidadie dauzken obligazio horiek kumplimendu hori errazteko. Beraz, erronka bat da hola segitzi eta dudai gabe gure esku da ondana eingo deu hala segitzeko. Eta hemendik aurrea, nahi dituzuen galderak,
ba, zuen eskura. Eskerrik asko. Bueno, oraindik fetxaik ez daukau, baina bueno, nik ulertzen dut ba udarati bueltan urte bukaera aldea, ba pentsatzen dut elkarrizketak hasiko ditugula eta bueno, ze tarte dago aldaketak egiteko, bueno, ba guk proposamen konkretuek mai gainen izaten ditugunean, ba aztertuko ditugu eta bueno, ba azterketa horren ondorioz, ba edukiko ditugu gure refleksio eta analisiek. Baina, bueno, orain momentuen ez daukagu hola mai gainean ezer konkretuik, eta hori ba, jartzen geanien, ba, dudai gabe aztertuko ditugu. Decía que en estos momentos no tenemos una fecha concreta, entiendo que si se fijará antes de la finalización del año, en el último trimestre me imagino, y a partir de ahí, bueno, pues las distintas opciones que surjan las analizaremos y analizaremos en caso de que haya propuestas concretas, bueno, pues cuál es nuestro punto de vista. Como siempre, es una evaluación y mejora continua la que llevamos a cabo entre todos. Entiendo que estamos hablando de la rebaja del IRPF, la posible rebaja. En todo caso, yo no sé si la Diputación a priori está abierta a esa posible rebaja, porque hace un año, justo hace un año sí dijeron que estaban abiertos, luego aquí se torció tal y cual, y yo no sé si ahora la posición previa es abiertos a la posible rebaja al IRPF. Bueno, en nuestro caso, siempre abiertos a analizar y siempre abiertos a estudiarlo. Obviamente, lo que debemos cuidar en interés de todos los ciudadanos son los niveles de recaudación para que podamos seguir sosteniendo nuestro bienestar social y podamos seguir financiando nuestros servicios públicos. A partir de ahí, bueno, pues obviamente dispuestos a analizar siempre con datos y siempre con propuestas concretas. ¿Estas cifras que ha dado hoy son de récord, de recaudación? Sí. En cuanto a campaña, sí. Sí, sí. Abierta esa posibilidad. Sí, otra cosa es que lo hagamos variable según la evolución de la economía. Yo creo que en algún momento el viento cambiará, nunca acertaremos cuándo ni exactamente el porqué, pero lo que debemos mantener es una sostenibilidad y una estabilidad en términos de recaudación, sin hacerlo variable en función de la coyuntura del momento exactamente. Al final, yo creo que esas decisiones tienen que ir más parejas al modelo que queremos tener, al modelo fiscal que queremos tener en el territorio de financiación de esos servicios públicos y no tanto de la coyuntura económica que vivamos en cada momento. Esa es mi opinión. Bai, ustedet esan detela, bukaeran proposamenak baldin badaude, aztertuko ditugu, eta galdera zan pixkat, kanpaina oso ondo jundanez, eta historikoki zifra hoena danez, ba ezal leoken aukera gehiago, ba kasu honetan PFZ-eko zergadun, batez be, txikienai, ba jeisteko ez da. Orduan, bueno, ba nire ustez, guk landu behar duguna beti da epe luzeko ikuspegi bat. Guk landu behar duguna da benetan ze modelo nahi deun herri hontan gure beharrak, gure behar finantzieruek betetzeko. Eta ez horren beste momentuko koiuntura ekonomikoa. Ze bukaeran guk estabilidade eman behar diogu gure gaitasun finantzieruei
estabilidade eman behar dio, beraz gure diru bilketai, eta dudai gabe, ba, ekonomiek bere zikloek mantenduko ditu, oain urte oso ona izan deu, 2018koa, momentu maten aizi aldaukoa, ez dakigu noiz eta ez dakigu exaktamente zergatik, baina guk gure moduluek prestauta hon behar du, kasu hortane, gure finantziazio ahalmenak ez jeisteko eta gure eta beraz gure ongizate mailan afekzio handik ez izateko. Sí. Bueno, en lo que es el saldo de la campaña, no sé si quiere desglosado ingresos y devoluciones en total. La cifra neta. Perfecto. Que ingresa pues en este caso, en el año 2000, la campaña del año 2018, el saldo neto ha sido de 18,7 millones negativo y es la mejor cifra que tenemos, bueno, yo creo que es históricamente la mejor cifra. Si miramos, por ejemplo, el año 2017 fue de 21,8 millones negativo, el año 2016 52 millones negativo y el año 2015 76 millones negativo. Disculpe, no me he explicado bien. Lo que quiero preguntarle es cuánto ha ingresado la Diputación, no qué diferencia ha habido en la recaudación entre quienes les ha tocado devolver y a quienes les ha tocado ingresar, sino cuál es la cantidad que la Diputación ha ingresado por IRPF, por ese impuesto, en 2018, y si pudiera comparármela con el año anterior o el anterior. Gracias. Vale. En términos de recaudación, el importe global no lo tengo a mano, no tenemos la recaudación. Efectos. El dato del IRPF exacto, no, el desglose no te puedo decir, pero sí a efectos de recaudación global. El pico anterior fue en el 2007, unos 3.400 y pico millones de euros. Tuvimos una baja de un 30% en dos años de recaudación. De ahí yo que diga aquello de la sostenibilidad de los recursos públicos. Y luego se ha ido incrementando y ya hace dos ejercicios superamos aquel pico. Y ahora, este año, si no me equivoco, el presupuesto es terminar en 5.127. Ese es el presupuesto que tenemos. Millones de euros. Sí, real. Bueno, el año pasado fueron 4.000, no sé, efectos de... ¿Pero quieres un IRPF? Vale, es. IRPF enviaremos la información, porque es que verdaderamente en los ingresos del IRPF hay que tener en cuenta que la mayor parte es ingresos de la campaña, pero luego hay más ingresos que suman la recaudación total anual por IRPF. Claro, nosotros aquí estamos haciendo referencia y los datos que tenemos a mano son de la campaña. Entonces, podemos remitir información en lo que es la recaudación total a cierre de 2018 de cuánto ha sido el IRPF y la evolución de los últimos años. Más que otra cosa le decía, porque una vez cerrada la campaña ya más o menos se puede establecer las cifras por donde hay. Es para saber, o sea, el objetivo no es por pedir cualquier dato, sino es para saber en el debate político si se puede decir que la Diputación de Gipuzkoa ha ingresado, no lo sé, 100 millones más de euros que el año anterior, con lo cual habría una disponibilidad de 100 millones más que, tal y como usted nos ha dicho, pues podría ser guardada en una caja por si los vientos cambian y las cosas, o tal y como dicen otros agentes políticos, se puede usar para otras cosas, o se puede usar para rebajar la presión fiscal o para gastarlo en lo que cada uno proponga. Ese era el objetivo de la pregunta, sí. Conocer si estamos ingresando más dinero, si en la caja ha entrado más de lo presupuestado, más de lo que se ingresó el año pasado, qué diferencia hay entre un año y otro, eso era lo que yo buscaba. Vale. Al final, obviamente tenemos el desglose del 2018, en el 2019 podemos hacer proyecciones, pero realmente queda mucho todavía de 2019. Es verdad que en términos de IRPF esta campaña marca
un paso importante, pero luego tenemos desde modificaciones normativas a hechos puntuales. Quiero decir, verdaderamente, aunque nosotros internamente sí tenemos una proyección de cierre de año, todavía queda mucho de lo que resta de año. En otro orden de cosas, no sé si la Diputación está dispuesta a devolver lo que reclaman las madres, que, el tema de las exenciones del IRP, vamos, si está dispuesta la Diputación a hacer el reembolso a las madres que reclamaron este dinero, cómo está la cuestión, si va a seguir lo que ha anunciado Vizcaya, una modificación de la norma, que también Álava va por ahí, en qué posición está ahora mismo con este tema. Sí, bueno, disposición desde el principio y esto otra vez, pues, como se suele decir, hechos son amores y no buenas razones. Nosotros a día de hoy creo que hemos devuelto 30 millones de euros a casi, bueno, a 29.000 y pico solicitudes que hemos tenido, es decir, casi 30.000 solicitudes que hemos tenido. Por tanto, desde el principio pusimos encima de la mesa un sistema ágil, rápido, y hemos abonado, como decía, 30 millones de euros, incluido intereses. Es decir, creo que, como decía, hechos son amores, ¿no?, en cuanto a demostrar la disposición. A partir de ahí, y esto también es cierto, para aquellos que tenían la firmeza en cuanto a su solicitud o a la denegación de la solicitud, pues obviamente, técnicamente, es una cuestión muy compleja y la hemos ido trabajando. Disposición toda, pero disposición también a que tenemos que dar una solución correcta y técnicamente intachable, porque lo que más daño nos podría hacer aún es que en el futuro tengamos otros problemas porque no hayamos sido capaces de solucionarlo técnicamente como es debido. Dicho eso, llevamos muchos meses trabajando. Y bueno, yo creo que ya a finales de este mes tendremos el resultado de ese trabajo y bueno, yo soy optimista en cuanto al resultado. Sí. Firmeza. Sí. Sí, aquellos que tenían una resolución firme. Porque al final, es decir, administrativamente no es posible reabrir y poder devolver. Para hacer una idea, hemos devuelto 30 millones de euros. El problema que estamos hablando, en términos de devolución, no llega a 100.000 euros. El coste que llevamos del trabajo, el análisis y la intensidad que le estamos poniendo para encontrar técnicamente la mejor solución es muy superior a esos 100.000 euros, que obviamente pues estaríamos encantados de devolverlo. Correcto, sí. 100.000 euros. Más salsa que los caracoles, sí, sí. No, no. Tenemos que encontrar, o hemos tenido que encontrar administrativamente y jurídicamente la forma para hacerlo. Esa es la cuestión. Claro, es un tema complejo. Es algo que además lo tenemos que compartir entre las distintas administraciones, porque al final, bueno, pues ahí también tenemos que actuar de una forma armonizada, yo creo, el resto de instituciones. Bueno, nosotros las tres diputaciones nos vamos a sentar antes de final de julio y bueno, yo creo que a partir de ahí podremos entonces sí hablar del tema. ¿A cuántas personas afecta? ¿A 100.000 de devolución, a cuántas personas afecta? ¿100.000? ¿De los 100.000 euros? Sí. Pues vienen a ser unos 80 o algo así. Yo le quería preguntar por el tema del patrimonio, porque en 2014 veo que se recaudaron, pues bueno, unos 300.000 euros más que en 2018. Entonces, no es exactamente igual la recaudación, ¿no? Bueno, pero
en el 2000, si miramos al anterior, verá que fueron 50 y... un segundo. Sí, 57, que fueron 56, algo. Quiero decir, al final, el modelo estuvo en vigor 2013-2014. Entonces, nosotros, a pesar de la evolución en bolsa, hemos igualado prácticamente al mejor del modelo, que efectivamente hay una diferencia de 600.000 euros en 59 millones de euros. Bueno, podríamos ponerlo en con decimales. Sí, sí. Sí, 13-14. Y para el 13, eso es. 13-14, sí. 13-14. Solo 13-14. Sí. Bueno, el impuesto de la riqueza tal cual, hemos cambiado el nombre el año pasado. Muy bien, muy bien. Amatas una delata, estola. No año fin de sue, eran un jurídico, eta esta que te... Se ahorratu dezakezun, hain zuzen ere, beste aldundiekin inberdezuen bilera horri begira. Bai, bueno, nik uste dut, bueno, bakoitzak landu deu, ez, geure etxien, gukia jaso deu baitare, aurreko astien, ez, uste jaso gendula, estaduek nola ingo dun, eta, bueno, ba, hortik aurrea, bakoitzak bere etxien landu du, eta guain, ba, ingo deuna da, alkarrekin banatu, bakoitzan soluzio horiek, eta, bueno, ba, danon artien, ba, bat osatu, nik uste dut, ona dala, irurok ba, modu harmonizatu baten soluzionatzia eta bueno, hori ja nola ingo deun eta bueno, teknikoki norbaiti interesako balio ba, uztaila bukauta gero ez loke inongo arazoik aztertzeko. Beste galderaik? Ondo, ba, eskarrik asko, eta ikustezpagea udara ona izan.